diosas se encariñaron sin razón de un estudiante universitario común. Las chicas empezaron a usar magia para ayudar a la gente que tenía problemas y usaban magia para hacerse chiquitas cuando estaban aburridas sin tener algo que hacer. La primavera llegó. Las flores ya han florecido. Seguramente esto quiere decir que llegará la primavera de mi alma. Algún día encontraré a mi amada. ¿Quién será esa hermosa chica que yo amaré? ¿Quién será? Hola, bienvenido. Soy la divina de la suerte segura. Soy infalible. ¿De dónde saliste tú? No importa, no es nada. ¡Ah! ¡Esa bola de cristal se ve auténtica! No es cierto. Ahora vamos a ver, te hablaré de quién puede ser tu amada. Pero para que yo tenga una idea, ¿cuál es tu tipo? Dímelo. Bueno, una chica de la que me pueda enamorar. Un amor apasionado como el fuego en el que quiero quemar mi cuerpo y corazón. Esa es la flama de amor eterno y cálido. Ah, claro, ya sé. La bola de cristal solo es un foco, ¿verdad? Mira, tú déjalo así, solo es un pequeño detalle. No importa, adiós. Sí, ella es. ¡No! Un encendedor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ay, papá! ¡Ay! Se me quemó hasta la cola. ¡Bienvenido! ¡Ya me saludaste! ¡Además, ¿quién te crees? Creo que cometí un pequeño error. Tendrás que volver a intentarlo. ¿Que no eres la adivina infalible? No te preocupes por eso. ¿Cómo? Es solo un tropiezo. ¡Segundo intento! ¡Espera un poco! Porque ya cambié de opinión. Quiero una chica a la que pueda amar para darle mi amor dulce y espeso, para derretirme y empaparme de su amor sensual y profundo. Ya la tengo, entiendo. ¿What? ¿Y ella es? ¿Qué? ¡No! Ahora puedes empaparte de un amor profundo, dulce y sensual. ¡Kurt, tú no eres la divina infalible! ¡Te equivocas siempre! ¿Cómo te atreves? Muy bien. Los intentos acabaron. Ahora estoy lista para darte tu amor eterno. ¿Esos fueron solo intentos? ¡No puede ser! Ahora dime, ¿ya sabes cuál es tu chica ideal? ¡Claro que sí! Quiero una chica brillante, resistente de mente, abierta, pero en ocasiones fría y a veces cariñosa, hermosa, divina. Muy bien, haré lo que pueda. Tú serás responsable de lo que pase. ¿Habrá que no habrá viento del sur? ¡Dime el futuro hoy! ¡Ah! Claro, marido y mujer, por el poder que me otorga la iglesia, para que estén siempre juntos. ¡Felicidades, Rachán y Teterita! ¡Felicidades! Y así comenzó la dulce luna de miel. ¡Esto está mal! ¡Ni siquiera se mueve! ¡Nunca me habla! ¡Hola! ¡Ur lo solucionará! ¡Ya verán! Aquí tienes tu té, cariño. ¡No! ¡Yo no quiero que se mueva así! ¡Y no quiero que le pongas tu maldita voz! ¿Me reconociste? Me gusta más la voz de Bel Dandy. ¿Me llamaron? ¡Bel Dandy, hola! ¿Cómo estás? ¡Bel Dandy, no interrumpa su luna de miel, ¿oíste? ¿Luna de miel? ¡Felicidades, Rachán! ¡Nunca vuelvas! ¡No! ¡No cometerás adulterio! Cariño, está listo tu baño. ¡Urt! ¡No quiero que le pongas tu voz! ¿Tienes alguna queja? ¡Qué imprudente eres! Es que creo que prefiero la voz de la teterita. ¡Ajá! ¿Te estás enamorando? Uh-huh. Eso es fácil, ¿no lo crees? ¿O no?
Lo siento. Tengo a alguien a quien le pertenece mi corazón. Estamos enamorados desde hace mucho tiempo. Me escaparé con él. ¡Adiós! Y así fue como terminó la dulce y romántica historia de la luna de miel de Rachan y Teterita. Fue un final muy feliz. ¡Final feliz nunca!